un video que te va a ayudar a cómo hacer que tu cuarto se vea más grande. Es una tarea que creo que lo podemos hacer nosotros mismos en casa y podríamos ayudarnos a pasar el tiempo en esta cuarentena. Creo que son tips en decoración que te van a ayudar a ampliar tu habitación visualmente, y aunque no creas, vas a poder ganar espacio con esos trucos sencillos. Por eso este video es titulado "Trucos para hacer que tu habitación parezca más grande". Y para ello vamos a empezar con el primer truco. El primer truco muy utilizado en el tema de decoración es el tema de la pintura. Cambiar el tamaño con la pintura o ampliar la habitación con la pintura es un truco fundamental que varía de acuerdo a la perspectiva del ojo humano. Y para ello vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. A mi costado aparecerá una imagen de lo que es la pintura, tanto en la profundidad de la habitación y sobre todo en el techo. El techo y el fondo pintado del mismo color hace que le dé una profundidad o una amplitud muy distinta, debido a que las paredes de ambos costados están pintadas de un color diferente. Por ello, la tonalidad tipo azul le da profundidad al ambiente, puede ser gris, pueden ser lo que son cremas. Yo creo que los colores fríos son los que van a dar amplitud al ambiente. Eso depende de la decoración de la habitación, pero este tipo de truco de manejar el techo y el fondo de la pared con una diferente color hace que el cuarto se vea más grande. Otro truco en pintura muy reconocido es el tema de altear el techo. Al momento de hacer que tu techo se vea más alto, no sé, porque lo ves muy bajo, porque de repente tu habitación se ve muy pequeña, altear el techo con el tema de pintura es también cambiarle la perspectiva, es decir, pintarle, acá también aparecerá una imagen de lo que es la pintura, pintarle 10 centímetros más abajo de lo normal, es decir, pasando el techo, para que el techo se vea mucho más alto. De esa manera ganamos espacio visualmente. Visualmente, cuando tú ingresas a tu cuarto, va a parecer que es un cuarto muy alto, y estamos jugando con la perspectiva y sobre todo la visualización que tiene cualquier persona al mirar la habitación. Esos son trucos para ampliar en cuanto a pintura. Otro truco importante es el tema de mobiliario. Mimetizar los colores con la habitación es un truco usado también frecuentemente, es decir, pintar, como aparecerá en la imagen, pintar lo que es un mueble al mismo color de la pared. Esto hace que el ambiente no se vea muy cargado y sobre todo tenga concordancia con el tema de pintura o el tema de decoración. Es muy utilizado cuando los colores son de tu agrado, es decir, pintar ya sea la cómoda de este color, no a muchos les fascina, y por ello también les traemos una idea muy, muy interesante. Si no te gustó esta idea que acabas de ver, hay la idea de poder pintarlos el mobiliario en color blanco. Si de repente tienes un color negro, una cómoda negra, un ropero negro, un closet negro, es importante que puedas de repente pensar en cambiar a un color blanco, porque este color le da amplitud al ambiente. Y sobre todo le brinda una sensación de serenidad, limpieza, y recuerda que el color blanco es el que más refleja la iluminación del sol, o en este caso la luz natural. Así que es importante el tema. También hay que saber hacerlo concordar con el tema de iluminación, si tienes en tu habitación una luz fría o una luz cálida. Estos son trucos importantes que vas a tener que usar en el tema de tu decoración, y también no podría faltar el truco del mobiliario. Un truco de mobiliario en cuanto a lo que es la habitación, el dormitorio, es el tema de lo que son closets empotrados, es decir, o muebles a medida. Cuando yo tengo un espacio, ya sea en una pared o poder ganar un espacio en una pared, es factible poder hacer un closet empotrado, poder hacer un mueble donde pueda yo realmente colocar artículos que me puedan no generar tanto espacio. Para ello también hay closets que van detrás de lo que es una cama, se colocan como una cabecera de cama y se le adapta a lo que es la pared. Entonces, hacer muebles a medida, closets empotrados, te va a ayudar a ganar bastante espacio. Puede ser un poco caro por el tema de las dimensiones, dependiendo del largo, dependiendo de cuán largo o ancho sea tu pared, pero créeme que este tipo de mobiliario te va a ayudar bastante a ahorrar espacio, ya sea en algunos artículos de decoración, en todo caso en ropa, porque un closet empotrado siempre va a caer muy bien en cada habitación. Otro tema es el mobiliario, otro truco es el tema del mobiliario multifuncional, que ya lo he tocado este tema en otros videos, pero yo creo conveniente que al hacer este tipo de muebles en espacios pequeños es muy importante. Por ejemplo, si tienes una habitación de pocos metros cuadrados,
el tener una cama con cajones o con divisiones en la parte inferior te va a ayudar bastante a ganar espacio, ya sea porque vas a colocar las almohadas ahí, ya sea porque vas a colocar algunas cosas importantes o colocar la zapatera ahí, dependiendo de lo que quieras, la forma en la que quieras decorar la habitación va a ser muy fundamental que hagas ello. Entonces recuerda que hay mucho mobiliario multifuncional, desde colocar un escritorio empotrado, desde colocar varios accesorios, y creo que te va a ayudar mucho a poder ampliar tu habitación y ganar espacio. Otro truco importante que tenemos es el tema de espejos. Saber colocar un buen espejo en una habitación te va a poder ayudar a ganar bastante espacio y sobre todo a darle esa sensación de profundidad y amplitud que queremos en la habitación. Aparte de brindarle una iluminación mucho mayor, porque un cuarto con más espejos es un cuarto mucho mayor iluminado. Entonces, puedes colocar, ya sea para ganar espacio, espejos en todo lo que son las puertas de los closets, que queda muy genial cuando va todo en la cuestión de poder colocarle espejos. También pueden ir espejos encima de cómodas, pueden ir espejos encima de la cabecera de la cama, puede ir un espejo de pie de cuerpo entero, que también te ayuda muchísimo para el tema de poder combinar la ropa, y te va a ayudar bastante a generarle amplitud al ambiente. Así que estos son algunos trucos que hemos creído convenientes poder brindarte en este video. Espero te haya gustado y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, y también en nuestra cuenta de TikTok como Corporación Cuyate. Yo soy Eric Cuyate, asesor mobiliario de Corporación Cuyate. Estaré con ustedes en un próximo video brindándoles más tips de decoración. Recuerda, antes de poder suscribirte a nuestra revista digital, a nuestro WhatsApp empresa, que aparecerá en la parte de arriba, donde podrás suscribirte a contenido totalmente gratuito. Bajamos tendencias, bajamos decoración, bajamos catálogos, donde podrías guiarte un poco para poder decorar tu cuarto y sobre todo que te quede genial. También recuerda visitar nuestra web, que como siempre aparecerá en la parte de arriba, que es www.mueblescuyate.com, donde podrás ver productos, accesorios, catálogos y mucho más.